Buenos días amigos, eh, aquí estamos una mañanita más en Kiosco de Prensa en Radio Uñol Televisión donde os contamos todo lo que nos cuentan los periódicos tanto en papel impreso como en digital a nivel local y comarcal. Hoy estoy aquí con todos vosotros en el estudio de Radio Uñol Televisión en una servidora Pilar Criado, tengo muy cerquita pero guardando lógicamente la seguridad a eh, la distancia de seguridad a Rodrigo Puché. Buenos días Rodrigo. Eh, aquí estamos, de otra vez en físico todo, sí, eh, sí, sí, sí. maravilloso, es maravilloso volver, volver a la medio rutina, ¿no? Bueno, ya vamos a decirlo así, ¿no? Y a, los, y a los controles, eh, como no, a Raúl Martínez. Así que bueno, pues vamos, eh, vamos a dar comienzo a este, a este kiosco de prensa. Hoy voy a empezar también con cositas en la tele, ya lo iremos anunciando. Intentaremos todos los viernes hacer un, un par de noticias eh, diferentes, televisadas, que luego pues, las editaremos y las subiremos tanto a nuestra web como a las redes sociales para que bueno, pues para que vean eh, las dos noticias quizás más importantes de la semana que puedan ir dándole un poquito más de, de, de apego, ¿no? A lo que es a nivel visual, con, con una edición y bueno, pues algo diferente. También intentaremos algún vídeo. Bueno, todo poquito a poquito, teniendo en cuenta los recursos y teniendo en cuenta, bueno, pues eso, este periodo todavía de estado de alarma. Así que, bueno, pues por eso les doy la bienvenida y, bueno, pues como siempre continúan con nosotros en esta más de media horita, más o menos, que nos queda por delante. Vamos a ir, como todas las mañanitas, tanto Rodrigo Puche como una servidora, pues eh, leyendo los titulares. Rodrigo, empezamos. Empezamos, como siempre, conmigo, con el país. Pues Muy vamos bien. allá en. Eh, no hemos dicho, perdona, viernes, ¿no? 8 de mayo. Viernes 8 de mayo, ¿no? sí. 9, <laughs> 9 y 4 de la mañana, según, es. según este. Pues no, son 9 y 12. ¿eh? 9 y 12, madre mía. esto de hace mucho tiempo ¿no? que no lo <laughs> entendemos. Sí. Sí, verdad, no, estaba desactualizada la hora. Sí, <laughs> Nada, vamos allá. En la India, 200.000 personas en una repatriación sin precedentes. Universidad castell pide bajar las tasas sin resolver la financiación. En la parte central, la dimisión de la directora de salud abre una crisis en la comunidad de Madrid. La experta se negó a, a firmar la polémica petición de la presidenta Díaz Ayuso para pasar la región a la fase 1 que Esto es lo que nos decía Luis Vallés ayer. dice, sí. En el mismo día la presidenta decía que Madrid no estaba preparada. Se reúne y, con técnicos y ya luego soy. por la tarde sí. Es como... En fin. La GAD advierte a Alemania que el Banco Central Europeo es independiente y no acepta presiones. La institución actuará sin inmutarse por el desafío del constitucional germano. Ahí tenemos otra prueba más del de de el papel real de Europa, que para mí es inútil, total totalmente sí porque si a la hora de la verdad no están unidos nos sirve, hace no sirve no sirve para mí tal y como está montada, para cobrar impuestos. Ahí lo estamos viendo no para el banco cobrar central impuestos europeo poner aranceles a punta pala que nos perjudican muchas veces más que nos beneficios. el banco central europeo es el amo o sea aquí tú no no puedes decir ni hacer nada <laughs> sí. pues muy bien el gobierno busca aislar al PP con pactos con ciudadanos y agentes sociales en la imagen el tributo de Bansky a los sanitarios el famoso y enigmático artista urbano ha dejado su homenaje al personal sanitario que lucha contra el coronavirus sobre las paredes de un hospital en Inglaterra. Al pequeño cuadro en el que una enfermera eh, desplaza a los eh, superhéroes en el juego de un niño, acompañados acompañaba una nota. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Espero que esto ilumine un poco este lugar, aunque esté en blanco y negro. Eso es. Y Telefónica eh, cerca crea crea con Liberty, un gigante de las telecos en el Reino Unido. Y por último, el día que se rindieron los nazis, la capitulación alemana hace 75 años marcó el fin del conflicto en Europa y el inicio del doloroso y generoso esfuerzo de reconstrucción. Fíjate, lo que lo, lo que oía eh. yo eh, viniendo, que, que hoy es, eh, se celebran los 75 años ¿no? del fin de esa guerra mundial. Mm -hmm. y, y bueno, pues todo el mundo dice que realmente a nivel económico es como si estuviéramos en guerra mundial, ¿no? Entonces, fíjate, dice, digo, sí. digo, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? En pleno siglo XXI que creíamos que lo sabíamos todo, ¿no? <laughs> en fin, en sí. ABC nos cuenta un, eh, una única información, como siempre, es la imagen de la presidenta del Congreso desinfectando su sitio al inicio de la Comisión para la Reconstrucción en presencia de Pachi López, que la presidirá. Dice Mesa para la Reconstrucción. El Gobierno excluye el debate sobre las libertades. Podrá negar la comparecencia de altos cargos y rechaza la petición del Partido Popular de que también se aborden los derechos recortados por el Estado de Alarma. Vamos allá con el mundo. 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de un nuevo Hitler. Sí. El mundo se enfrenta hoy a una grave crisis económica y al nacionalsocialismo, hechos que alimentaron el conflicto. En la parte central, la directora de Salud de Madrid dimite tras negarse a apoyar el pase a la fase 1. Afirma en una carta que no han prevalecido los criterios sanitarios. La comunidad formalizó anoche su petición de cambiar de fase. En la imagen, la misma que el diario AS, ABC. el de no, ABC, ABC madre mía, el PSOE toma la mesa de la reconstrucción. Presidido por Pachi López, en la imagen con Batet, ayer quedó constituida la comisión para la Uy, es, que está, es que está muy pequeñito, ¿eh? no, no es por otra sí. cosa. Para la sí, sí. reconstrucción, López advirtió desde el principio de que la labor de la comisión no es controlar al gobierno. Podemos, Esquerra Republicana y PNV conminan a Sánchez a que se aleje de Ciudadanos. Carmen Calvo trata de calmar a sus socios y niega un cambio de alianzas. El gobierno incumple dos leyes al ocultar a los expertos que le asesoran. Simón duda de la causa del exceso de mortalidad. No sabemos si es achacable al coronavirus. Rivera discrepa de la mano tendida de arrimadas a Sánchez. Eso se me ha olvidado leerlo antes. El CSIC estima un poco probable el contagio en piscinas y playas. Y por último, Payete cierra en pleno confinamiento la mayor operación de Telefónica. El gigante que crea la fusión de O2 y Virgin Media liderará el sector de telecomunicaciones británico. Muy bien, dejamos el mundo, abrimos la razón. Mail a los empleados del BOE para silenciar las chapuzas, entre comillado. Moncloa les recuerda su deber de confidencialidad, entre comillado. Los textos llegan a las doce de la noche con faltas de ortografía, denuncian. Se ha impuesto un dispositivo para trabajar 24 horas sin remuneración extra. En la imagen, ahora por el momento es business as usual mientras la operación pasa por las aprobaciones regulatorias necesarias. Es la imagen del presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, en un vídeo difundido ayer para explicar la fusión y dice, "Telefónica crea un gigante británico, la mayor operación corporativa en la historia de la empresa española. Fusiona su filial en Reino Unido con la de Liberty para liderar el mercado de ultra banda ancha." 406 millones de euros ganó en el primer trimestre del año. En la parte derecha, Ayuso pide pasar. Tensa desescalada en Madrid tras dimitir la directora de salud Yolanda Fuentes discrepaba sobre el paso a la fase 1 de la comunidad. También compró lo que exportaba y ya adquirió por 395 millones material sanitario, como el que envió a Cuba. Nueva polémica. Sanidad incumple la ley y se niega a dar los nombres del comité de expertos. Vamos allá pues con la vanguardia. El virus según Barceló, sus bocetos. Crisis en la comunidad de Madrid por las prisas por avanzar a la fase 1. La directora de salud dimite ante la decisión del gobierno regional de anteponer los criterios económicos a los sanitarios. Salud no logra evitar que se hagan test de pago en laboratorios privados. En la imagen Barcelona reabre sus playas de 6 de la mañana a 10 solo para hacer deporte. No se podrá caminar por la arena, tumbarse al sol ni bañarse. En la imagen un tractor poniendo a punto ayer una de las playas que reabrirían a partir de hoy. El Banco Central Europeo se reafirma en su política frente a la sentencia del Tribunal Alemán. Lagarde y Guindos reiteran que harán lo que sea necesario para apoyar la economía. Tensiona en el gobierno por la presión de Esquerra Republicana para ir a elecciones. Los republicanos quieren pasar, quieren pactar la fecha antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre Torra. Bueno, pues abrimos ya el apartado deportivo. Lo hacemos con marca. En la parte superior las claves del no a Pogba. Ya aparece en pequeñito Pogba. El Madrid ya no se plantea su fichaje. El galo estaba dispuesto a bajarse los 19 millones anuales de sueldo. En la imagen es eh, la del Getafe. Dice. Un ejemplo a seguir. El Getafe regalará a sus socios el abono de la próxima temporada. Ángel Torres ya fue el primero en negarse a jugar el partido en Milán. Los 13.500 abonos los pongo de mi bolsillo, dice. Y es la imagen en grande de los aficionados del Getafe, celebrando cuando ascendieron. Fuimos el mejor castilla de toda la historia, dice en la tertulia marca de, la, eh, eh, de las 8 eh, y 12, ¿no? creo que pone. De, bueno, no sé, en la tertulia de, de marca. También historias de los salvados es la suerte más grande del mundo. Hablan de segunda B y tercera que permanecen. Jerez será la doble pole del Mundial de Motos. Primeras dos carreras. Ahora sí vamos con el diario Ash. En marcha la Bundesliga y nueve campeonatos más ya tienen fecha de vuelta a la competición. En la Liga, el Calcheo y la Premier. También preparan el regreso y sale un batiburrillo de jugadores eh, de diferentes sí. países, diferentes ligas, uh -huh. todos ahí como en plena acción. En la parte inferior, el gran sueño de Florentino Mbappé, galáctico del nuevo Bernabéu en 2022. La federación propone cinco sustituciones por partido para evitar lesiones. El Mundial de Motos pacta volver en julio con una doble cita en Jerez. El plan anticontagio de los hoteles. El aforo dependerá de la distancia que pueda ofrecerse. En mundo deportivo, en la parte superior, el mapa de los trueques. El Inter refuerza su interés por Arturo Vidal, uno de los 11 azulgranas que el club podría incluir en diferentes operaciones. Más Barça. Parece la imagen de Arturo Vidal. En la parte central, la de Griezmann. Antoine Griezmann dice: Sanos y a entrenar. También en la parte inferior también tres, tres jugadores del Barcelona. Y dice, la plantilla del Barça da negativo en los test y tiene luz verde para reemprender hoy mismo el trabajo. La sesión individualizada se iniciará a las nueve y media y se emplearán tres campos de la Ciutat Esportiva. En la parte inferior, fútbol Holanda. Cuimán ya en casa. Gracias a todo el mundo, dice. Fútbol Italia: cuatro jugadores de la Sampdoria y tres de la Fiore dan positivo. En Alemania el fútbol, la Bundesliga se reanudará el 16 de mayo con blindaje total. Y en MotoGP Jerez abrirá el mundial por partida doble, 19 y 26 de julio. Vamos con el diario Sport. Los jugadores del Barça dan negativo en los test de coronavirus. El equipo inicia hoy los entrenamientos individuales en Ciudad Deportiva. Trueque Lautaro. El Barça ofrece una lista final de seis jugadores al Inter para abaratar la cláusula de 111 millones de euros. Los dos clubes avanzan en una negociación que podría acabar con el pago de 60 millones más dos futbolistas. En la imagen de Arturo Vidal, Junior, Semedo, Titi, Rafinha y Todivo. En la parte inferior, peligra el fichaje de Gustavo Maya. De frase declaración de Koeman. Estoy con mucha energía. Y la Bundesliga arranca el 16 de mayo. Bueno, pues dejamos así el apartado deportivo. Vamos al económico y nos cuentan en cinco días la imagen de la CARD. Planta cara al Tribunal Constitucional Alemán y dice: Haré lo necesario. También los viajes de negocios atisban luz al final del túnel. Acuerdo entre Telefónica y Liberty, fusión o dos Virgin Media. Payete firma la mayor operación en la historia de Telefónica y el futuro. Se crea un gigante británico de las telecomunicaciones. Aparece la imagen de los dos, de Payete y Mayors. Dicen Telefónica recibe 6.500 millones para bajar deuda y los socios podrán instar la salida a bolso. Gobernanza Payete estará en un consejo paritario con presidencia rotatoria en el mercado. Se queda 2.500 millones en ingresos, aunque con casi los mismos clientes. Y en dividendo, la compañía mantiene 0,40 euros, pero con pago en acciones. Y ya varias informaciones en la parte inferior. Iberia y Vueling harán ajustes de plantilla ante la demanda deprimida. También Lufthansa se abre a que Berlín tome por 9.000 millones el 25%. Turismo y ocio hacen la mayoría de las operaciones. También Ferrovial pierde 111 millones a marzo y paga el dividendo. Acciona, gana un 7% más por las renovables. Y por último fallece Manuel Llove, uno de los señores del ladrillo. Vamos ahora con el economista. En la parte superior, Bruselas última un protocolo de seguridad y salud para salvar la temporada de verano. Comercial, aerolíneas y energía planean fuertes bajas de precios. Tratan de activar los negocios ante una contratación del consumo sin precedentes. Y ya da 4,2 millones de test rápidos que no sirven para diagnosticar. En la imagen telefónica reinará en Gran Bretaña y pagará en papelitos. Une su filial O2 con Virgin Media, operador de Liberty Global, en una operación valorada en 38.000 millones. La compañía propondrá a la Junta pagar parte del dividendo en Scrip, es decir, en papelitos y no en dinero. En la parte derecha, el gobierno debe decir la verdad, tiene que explicar si va a pedir o no el rescate. Son declaraciones de Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Lagarde y Guindos responderán a la justicia de la Unión Europea, no a la alemana. Y terminamos con Expansión. Telefónica será líder en Reino Unido con Liberty. Culmina la mayor operación de su historia con la fusión de O2 y Virgin Media. COVID-19, los 10 sectores más y menos afectados. Y en la parte central es la imagen también de Payete. Hoy es una de las personas del todas las portadas, de ¿no? las personalidades del día. El Banco Central Europeo en la parte inferior dice seguirá con sus compras pese a la justicia alemana. Y cortázar, se requiere más esfuerzo y comunicación. Vamos ya con el apartado autonómico, como siempre comenzando con el levante. El Tribunal Superior de Justicia anula la elección del director del Palau de la Música. Un sistema pionero detectará la COVID-19 en las aguas residuales. Prevenir rebrotes. El sistema, que ya está operativo en Valencia, utiliza tecnología de la empresa Global Omnium y el CSIC. Desescalada Valenciana. Sanidad cuenta con 270 personas para la vigilancia epidemiológica y una capacidad de 5.700 PCR al día. Prórroga de los contratos. El Consejo garantiza a los sanitarios vacaciones y refuerzos hasta final de año por la pandemia. En Madrid dimite la responsable de salud pública. La directora general discrepa con la decisión del gobierno autonómico que solicita entrar a la fase 1. En la imagen sanidad avisan de que las playas siguen cerradas al baño. El Consejo negocia singularidades territoriales y pide que se permita entrar en el agua antes de la fase 3. En la imagen voluntarias internas. Mmm, del uso exclusivo del mar para deportistas. En la parte inferior, el aeropuerto de Manises volverá a operar a finales de mayo con vuelos nacionales. Y eh, una última imagen, en pequeñito, cinco semanas de encierro esperando ayudar a es un grupo de mmm, inmigrantes... A ver, que me un poquito más. Inmigrantes irregulares se esconden del virus. Continuamos con las provincias. Doble ración de MotoGP para Cheste. El circuito negocia coger dos carreras del mundial de motociclismo en una semana. Al final eh, nos dicen del cuñado al poli de balcón. El Covid y su fauna humana. La verdad es que sí está habiendo mm. un montón de sí. anécdotas en ese sentido, ¿eh, Rodríguez. Best. También en la parte superior el sindic investiga a Transparencia por vulnerar el acceso a la información. El defensor del pueblo valenciano reclama a la consellera que justifique por qué la consulta de datos públicos Lleva casi dos meses suspendida. Idat Tanuki Ibersur, Ibersurgical dice: ¿Quiénes son los contratistas del Consejo durante el coronavirus? En la imagen central, los trabajos de. Pers ¡Ay, de verdad! Tengo aquí un mosquito todo el rato. Que parece que tenía ganas de verme. No se va, ¿eh? ¡Ay, qué vaina! Vamos a tener que poner también film. No sé qué me pase algo. Los trabajos de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. Es la imagen en la que aparecen esos pues técnicos eh, intentando peatonalizar una zona. El comercio rechaza a los maceteros de la plaza del ayuntamiento. Dice la Asociación del Centro Histórico los ve horrorosos. Y el PP cree que son impropios de una capital mundial del diseño. Bueno, son verdes y blancos, ¿no? Bueno, no sé. El Consejo pide no penalizar a toda una provincia por los datos de un área de salud. Quiere que se permita el, paso de el pase de fase sin los departamentos con más contagios, así como adelantar el baño en las playas. El consistorio prohíbe a los funcionarios hablar con la prensa. Vaya. La concejalía de Servicios Sociales, que gestiona compromís, impone el silencio a su personal a través de una circular. Valencia aplica un sistema que detectará el coronavirus en las alcantarillas. La localización temprana en las aguas residuales ayudará a controlar la enfermedad. En la parte derecha, Simón dice que el desfase de muertos puede deberse al tráfico o a infartos. El acuerdo con Ciudadanos descoloca a los socios de Sánchez. Y la audiencia da la razón a Julio Iglesias y rechaza su paternidad. En Opinión La Baja, de Carmen Calvo. ¿Te has fijado, Rodri, que en, en los periódicos, que supuestamente, eh, no decimos que no sean objetivos, pero uh -huh. tienen más tendencia a, a la derecha, es... llevan todos el lacito negro, eh, solidarizándose con las víctimas sí. del COVID-19 y los de izquierdas ninguno? Sí. Ay, de verdad, no hay que banalizar con eso. Uf, de verdad. Será los de izquierdas no estarán, ¿no? En apoyo a las víctimas. Obviamente, obviamente. Pero eh, si por ejemplo por ejemplo las, propu las propuestas del Partido Popular real todo al respecto es eh, ponerse corbatas negras y que donde en la bandera media está, ya está. pues ya me dirás tú. Eso es, eh, eso es eh, estar solidarizándose, ¿no? No, no, bueno, no medidas reales, me, ¿no? Me, para me, apoyar o no esta desescalada sí. o este estado de alarma. En fin, vamos eh, a 20 minutos. Me parece muy bien, pero en fin. Sí, 20 minutos. Sanidad estudia cambiar el horario de paseo infantil para adecuarse a las temperaturas. En varias comunidades han pedido este cambio al gobierno. El Ejecutivo podría alterar las franjas horarias este fin de semana. La verdad es que... A ver, yo siempre salgo a las 4 o a las 5 y sí que es cierto que cada vez va a ser más complicado. Y luego también sí. las horas que permiten salir a los mayores de 65, que es cuando más calor hace en el mediodía, pues no sé, igual no viene muy bien, ¿no? Claro, para claro. pa pa una persona de 70 o claro. 75 años que claro, le casque pero el si sol. lo piensas... Y te lo ponen todos al final del día. No, no, Va todo, a haber aglomeraciones. Al final del día no, pero. A ver, yo Modificar que sé. un poco los a veremos, a ver. Y no es sé, que por no las sé. mañanas tempranicos si lo ponen para los niños, los que estamos trabajando, ¿qué? No los podemos sacar. Claro, está claro, está claro. Es, es muy complicado, yo entiendo que es muy complicado. Sí. Pero bueno, fíjate, en los, ayer lo, lo hablábamos que en los municipios de menos de 5.000 habitantes hay libertad. Pues sí, claro, sí, no hay... puede haber nunca eh, eh, aglomeración. Porque si, por ejemplo, Macastro, Barache, que son mil, mil y algo, claro. pueden salir todo el día que puedan, que mm. quieran. Pero claro, en Buñuel eso no pasa. Claro. Seguimos, desescalada. La comunidad pide abrir las playas al baño. Tenemos una imagen de una de las playas. Eh, la verdad es que no sé si es la, la Malvarrosa no eh, sé cuál es, sale ahí ya bastante concurrida. El gobierno dará ayudas a las empresas que saquen del ERTE a sus trabajadores. El número de fallecidos eh, cae levemente y el de contagios vuelve a repuntar. Sí, Simón, sobre el exceso de muertos, no sabemos si es por un accidente de tráfico grande. ¿Cómo? Vaya, no entiendo. Hubo un accidente de tráfico y de varios... muertos, un accidente de tráfico grande. Sí, porque es que ayer dice que con el tema de los test, que hubo 700 y pico más positivos ah. en las últimas 24 horas, pero ha sido por eso porque hay más, cada vez más número de test, Pero lo que vale. no entiendo es lo del accidente de tráfico, a lo yo, mejor es un símil, no lo llegamos a entender, supongo. Y por último, el deporte prepara su desescalada asimétrica. Bueno, pues ya dejamos 20 minutos. Vamos a información de Información de Alicante. En estado de alarma dice Sanidad multiplica en la provincia los laboratorios para realizar las pruebas PCR a los pacientes leves. Los hospitales de Alcoy, Denia y Elda, junto a Neurociencias, se unen al General de Alicante y al de Elche. Los médicos de familia critican que la Generalitat ha dicho cómo afrontar la desescalada y en la imagen uno de los accesos al mercadillo de la calle Teulada en Alicante. Mercadillo bajo control, dice la policía, supervisa en Alicante el acceso a los puestos y en la entrada se reparten mascarillas, al igual que en la vila. La verdad es que está todo el mundo eh, bas guardando bastante la, la distancia de seguridad ¿no? mm. en la imagen. Y luego, en la parte inferior, Puig presiona para que se permita el baño en las playas a partir del lunes. El Consejo pide al Gobierno cambiar la franja horaria de salida de los niños ante la subida de las temperaturas. Alicante abre el litoral para los paseos y Elche solo arenales del sol para la práctica deportiva profesional. Los nuevos hoteles que nos esperan. Habrá alfombras desinfectantes, termómetros sin contacto para clientes y personal y bufés emplatados. Y en la parte derecha la petición de ayuda de los autónomos en Elche dobla las previsiones municipales. Rafael Pinilla dice, podemos tardar hasta dos años en saber cuánto tiempo dura la inmunidad. También el número de personas que recibe ingresos del Estado llega ya a los 2 millones en la comunidad. Terminamos. Y terminamos con eh, Mediterráneo, el diario de Castellón. Los alcances, los alcaldes de Castellón reclaman abrir ya las playas. Los municipios necesitan conocer cuanto antes los protocolos para poder adaptar los arenales. El presidente del Consejo apoya, apoya anticipar baños y el CSIC ve escaso riesgo de contagio en el mar. Apoyo municipal para que abran las terrazas. Los ayuntamientos permiten ampliaciones y eximen del pago de tasas de ocupación. En la imagen, la terraza del bar de la Plaza de la Paz en Castellón se prepara para la reapertura ayer. Más noticias. Puch anuncia el análisis de aguas fecales para detectar el virus. Agricultura no cede a la presión y deja sin ayudas al mundo del bou. Una vecina del alcoran no llega al hospital y da a luz en el coche. La provincia afronta dos años de recesión por la pandemia. El turismo es el sector más perjudicado por la crisis. La caída de hospitalizados avala que Castellón pase a la fase 1. El gobierno confirma entre hoy y mañana el cambio. Y macropelea entre más de 50 personas en San Lorenzo. 15 patrullas intervienen en la reyerta de integrantes de dos familias y detienen a dos hombres por atentado a la autoridad. Madre mía. Qué percal. Pues sí. <laughs> En fin, vamos a, a. Ahora ya dejamos el periódico de papel impreso, vamos a los digitales y en Hoy Un Clic esta mañanita de viernes. Nos recuerdan que hoy regresa el mercado ambulante de Buñol en el barrio Gila. Uh -huh. eh, bueno, pues es una buena noticia, pero ruegan desde la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Buñol que por favor se sigan las medidas de, lógicamente, ese distanciamiento de metro y medio, eh, por lo menos entre las personas que van a comprar y los vendedores. En la medida de lo posible, que todo el mundo lleve pues, sus mascarillas y sus guantes también. Todo recomendable, lógicamente, pero hay que pensar en el bien común y en que no tengamos ningún tipo de rebrote y todo pueda volver medianamente a la, no, a la nueva normalidad, ¿no?, que dicen. También nos recuerdan que el Ayuntamiento de Buñol, ya lo dijimos ayer también, y por eso entrevistasteis a María Valles y a Rafael Pérez, el Ayuntamiento de Buñol trabaja para facilitar la instalación de terrazas, de bares y restaurantes en la localidad. También nos eh, dicen en hoy un clic que eh, se suman al dolor de la familia de Manuel Vila, abanderado del Centro Instituto Musical La Armónica de Buñol, y trasladan sus condolencias a su familia y a toda la familia literera litera por esta gran pérdida. Descansen en paz. También nos unimos, lógicamente, desde aquí, desde Radio Buñol Televisión, todo el personal. Por supuesto. También nos dicen en Oyunclig que el Ayuntamiento de Buñol amplía todo el mes de mayo las ayudas para familias con menores usuarios de los comedores escolares. Eh, ya una información que dimos, pero ahora es que se ha ampliado, eh, van a ampliar hasta todo el mes de mayo. También Carles Cherry, el concejal, recuerda que eh, las ayudas para el alquiler también que ofrece la Consellería de Vivienda, y luego también las ayudas que también están para el tema de la beca del comedor escolar por parte de la Consellería. Todo y una información muy amplia en la que hoy también podremos entrevistar a Carles Cherry. Ayer no pudo él, hoy lo tendremos por teléfono. También no sé si recordé ayer que hubo, otra, que hubo una nueva entrevista de entrevistas confinadas y nuestro compañero Luis Vallés entrevistó en esta ocasión al director del Colegio Diocesano Sagrada Familia Atalaya a Javier Chus, lo pueden ver como ellos llaman entrevistas confinadas en hoyunclick.es. Dejando ya hoy un clip.es, vamos a tucomarcam.com, nos cuentan una entrevista. Hoy, por cierto, vamos a tener también a Miguel Ángel Payas, como todos los viernes, que nos va a hacer su análisis especial exhaustivo de cómo eh, vive él, tanto a nivel personal como a nivel periodístico, esta situación del COVID-19. También nos dicen, como decimos en tucomarca.com, han hecho una entrevista a María Ángeles Llorente, que dice, en esta fase es muy importante que la gente se siga cuidando y sobre todo proteger a las personas mayores. Recordamos que ella es la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Echeste, una mujer incansable, muy trabajadora. También nos recuerdan, los, la Corporación Municipal de Echeste aprueba medidas para mantener activos los departamentos municipales, evita, evitando... Los contagios. También el Ayuntamiento de Buñol estudia cerrar el tráfico parte del centro para facilitar la instalación de las terrazas de los bares y el tema de los comedores escolares. Muchas otras informaciones se lanzarán también hoy por parte del Ayuntamiento de Buñol. Las daremos lógicamente aquí también en nuestro informativo local comarcal. También eh, nos cuentan en Comarcal CV con respecto a la comarca de la Hoya de Buñol Chiva. El departamento de salud de Manises pasa un día sin fallecidos por coronavirus. Muy bien. También Chiva no, anula la tasa de terrazas de 2020. Permitirá ampliar su espacio. Eso es algo que también ya el ayuntamiento de Buñol puso en marcha y así lo anunció. Uh -huh. También recordamos la Globota que va a haber organizada por el Ayuntamiento de Cheste eh, para eh, homenajear ¿no? lo bien que se están portando los niños y niñas en estos momentos. Eh, y bueno, pues con esto terminaríamos porque en el resto de periódicos eh, en Comarca al es eso es la mayor actualidad y en Deporte Líder parece que eh, bueno, pues no, no, no han eh, actualizado porque ya, ya estuvimos hablando de. de, bueno, pues de Sí que es cierto que estamos esperando hoy a que nos digan a ver si las instalaciones deportivas municipales de Buñol se abren o no sí. con respecto a esta fase 1. Lo informaremos también en breve. Y bueno, pues con esto terminaríamos eh, nuestro informativo eh, así al uso, ¿no? El kiosco de prensa. Que ya lleva con nosotros muchos años, forma parte ¿no? de nuestra programación, Rodri, y en estos tiempos de crisis del COVID, pues eh, continúa con nosotros. Pues sí, y así eh, seguirá. Hasta, claro que sí. Hasta. En fin. eh, infinito y más allá. Hasta siempre. Hasta siempre. <risa> <risa> bueno, pues ahora ya <laughs> las ya. mañanitas, compañero. Sí, señora, y luego ya el informativo estándar, como siempre. Muy bien, pues muchas gracias por estar al otro lado. Un saludo. Hasta luego.